Hola gente, bienvenidos a este nuevo video y esta vez vamos a ver los memes más graciosos y divertidos que a mí me gustan. Si tú tienes un meme muy gracioso, no dudes en compartirlo porque puede salir en el siguiente video. Así que empecemos. Realidad de la vida. Quieren un hijo así y tienen un novio así. Pero ya cuando les embarazan, ahí está lo chingón porque empiezan a decir: no es un error, no es un error, es una bendición. Y seré madre luchona y soltera. Tomo caguamas y escucho a Jenny Rivera. Por cierto, el de la derecha no es el Brian. Cuando me preguntan si he tenido relaciones sexuales, no, gracias a Dios, ninguna vez. Obviamente ninguna vez. No, no, seguimos vírgenes hasta el matrimonio, primeramente Dios. Y recuerden, si aquí miren, si aquí le dan duro contra el muro, cierren los ojos y si no ven, siguen siendo vírgenes. Es un tip que, ah, no es cierto, no. ¡Pura putería! Como se ven los niños de 12 y 13 años cuando fuman. En serio, realidad de la vida, ¿eh? Yo, la neta, no sé cómo le hacen para comprárselos. Les dará papi y le dirá: hijito, vete en unos 50 pesitos, vete por una cajetilla de cigarros y fúmatelos en el parquecito. Y ya. Y presúmele a las chicas que eres un gran contador, un gran licenciado. Ay, fumas. Amor, pásame la leche. Solo hay mi leche, cochino. No, pendeja, mira. Ay, no más, gracias, bebé. Hola, oye, hola, ¿me podrías pasar la tarea para mañana? ¿Qué tal si mejor voy a tu casa y follamos duro contra el muro y tenemos una bendición y seré madre luchona otra vez y soltera, güey? Por cierto, vine buscando cobre y encontré oro. Por cierto, Lola, no es puta. ¡Es putísima! Nah, mentira, un palo nunca se le niega a una amiga o un amigo. Depende del sexo que seas. Bueno, yo soy hombre, obvio, con la... Ah, no es cierto, no, no. ¡Virgen hasta el matrimonio! Ingeniero, ¿cuánto de concreto le echamos a la calle? ¡Échale todo al camión! ¡No se diga más! ¡A la verga, putos! Los efectos de fumar mentolados, tomar tecates likes y pedir chile del que no pica. Recuerda que cuando pidas tu elotito, ¡pide chile del que pica, güey! De pozolero, no sé. Y también usen iPhone porque les puede pasar eso, ¿eh? Hay un rumor muy fuerte que dicen que si usas iPhone se te achica o puede que se te caiga. Neta, si eres hombre. Benito Juárez en la peda de su cumple y en cambio en la cruda, güey. No mames, den un pinche consomé, una pancita o de plano una chelita ya para que se la cure. Así se ven los cuernos que te pone tu novia o tu novio cuando dice: oye amor, perdón por no contestar, es que me dormí, me estaba bañando. No mames, al pinche celular se lo llevan hasta para cagar, gente. Si te dejan visto o no te contesta es porque seguramente está con otro o otra. Pero obviamente si tu novio no te contesta y es como yo, obviamente pues ha de estar haciendo la tarea o en la iglesia. ¡Fiel y virgen hasta el matrimonio! Comenta las 5 diferencias que hay en esta hermosa imagen. Es muy difícil, lo sé, nena. Así que coméntalo, por favor. Así que tienes un Samsung Galaxy. Dime qué se siente que tu teléfono sea más inteligente que tú. La neta, sí, pinche celular es una chingonería. 14 de febrero, día de los enamorados. ¿Qué se siente tener que gastar dinero en este día mientras los amigos con derechos solo disfrutan? Si tú eres de los que comentan el video, comenta cuánto es lo máximo que has gastado en el 14 de febrero, en algún regalo, en lo que sea. Yo lo máximo que me he gastado son 800 pesos mexicanos, que serían como unos $40 aproximadamente. Los que usan Samsung, los que usan Huawei o Hawaii o Huanchuan o ching, es su madre, como se pronuncie. Y los que usan iPhone, puro pinche Miami. Esta es una publicación estúpida, algo medio estúpido. La conocí en Alemania, muy hermosa ella, rasgos puros y finos. Sabía que era la indicada, que ya era tiempo de dejar las noches de sexo que diariamente tenía con todas aquellas que se ganaban mi aprobación. Tengo que cuidar la raza, así que una noche muy caliente, le destrocé su cacaroto. Cacaro, güey, cacaro. Cocoro, cocoro, verga. Cacaroto, güey, Goku, no mames. Y a los 9 meses nació mi primera hija, futura modelo y heredera de mis riquezas. He dado mi primer paso, mi boda, esto recién comienza. ¡Díganle que no mame, por favor! Espero que te haya gustado estos pequeños memes muy divertidos que a mí me encantaron. Si tú tienes uno que te gusta demasiado, compártemelo. Puede que salga en el otro video. Ya sabes, recuerda dejar tu like, compartirlo con tus amigos, suscribirte. Y nos vemos hasta la próxima. Un saludito a todos los que vieron el video. ¡Chao, bye!